Si usted. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome to the class. Welcome, welcome. Thank you. Hey, how are you today? Today is cool, but I tired because in this moment I go to my house. Oh, you just have finished work? Yeah, yeah. Okay, okay, it's okay. How much time? Maybe at 8:30. 8:30? I don't can't see the class because I cleaning my in my house. Okay, so but you will be connected, right? Yes, yes. Your camera is the one that no will be open. Yes. Oh, okay, okay, there's no problem. Okay, thank you. Oh, yesterday I don't see the start the class. And then after the class, when the finish, I traté de ver el video, pero todavía no estaba subido. No sé si ya está subido el de ayer. Sí, ya está. Está en dos partes porque se me fue hasta ahí. Dice, how to use imperatives, parte 1 y parte 2. Ah, ok. Es que yo no lo pude ver al principio. Entonces, bien. Y como tenía el problema del audio, estaba bien enfocada en tratar de activar el audio. Ok. Ok, de hoy sí ya está. Ok, gracias. Ok, don't worry. Good
Good evening, everyone. Welcome. Welcome, teacher. Okay. Happy to see you again. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, good evening. How are you? I'm fine. And you? Very fine, too. Just waiting for the rest to start the class. Teacher? Yes? In my house, it's raining, so I have problem with the internet. Oh, okay. But, so, ¿significa que se desconectaría o estaría por rato sí, por rato no, dependiendo cómo está la situación? Sí. Ah, okay, sí. Sí, está bien. Sabemos que eso no lo controlamos nosotros. Pero... Sí, por eso tengo la cámara apagada, porque estaba probando y cuando encendí la cámara me desconectó. Entonces me imagino que es por el internet. Sí, esa. Okay, don't worry. Carlos, tiene doble cámara. Ah, ajá. Okay, vamos a esperar que vengan unos cuantos más para poder arrancar con la asistencia y luego empezar con el tema. Bueno, no tal vez con el tema, sino un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Okay, welcome. Creo que sí, ya casi debemos ir iniciando por el hecho del tiempo.
Ok. Bueno, y si vamos a arrancar porque ya tenemos 8 y 6, ¿verdad? Entonces necesitamos que arrancar por el honor al tiempo. Ok, welcome to the class. I'm happy to see you again, to all of you. To learn too much in this class from me to you and even from you to me, right? Because, you know, this is a compliment. Ok, me alegra verlos nuevamente y esperamos que podamos aprender esta clase de lo mejor que se pueda, tanto ustedes de mí como yo de ustedes, porque este es un complemento. Así que decirles que esperemos que no haya muchas fallas, ¿verdad? Ahora con lo del internet, esperemos que no vaya a estar lloviendo mucho, que no se vaya a estar cortando la señal o que vaya a haber cortos en la energía. Muy bien, antes de iniciar ya directamente, me gustaría que recordáramos un poco sobre lo que vimos ayer, ¿verdad? No sé quién le gustaría dar, sin ver el cuaderno, no vean el cuaderno, no vean el libro, no vean nada, solamente lo que ustedes se acuerdan que vimos ayer. Tratemos de hacer que nuestra mente, ¿verdad?, se ponga en tono sobre lo que vimos ayer, a ver si recuerdan. Volunteer, alguien voluntariamente. Los commands. Los commands, ¿verdad? Muy bien. Commands. ¿Qué dijimos sobre los commands? Commands servía, perdón, no sé en inglés, bueno, pero para dar órdenes. They are used to give orders. Suggestions, it's a command, ¿verdad? Para dar órdenes. Muy bien. Ajá. Vamos a ver, alguien de los compañeros o compañeras que pueda también agregar algo más sobre lo que vimos ayer. If you can tell me in English, it's good, right? Si me pueden decir en inglés, excelente. Si me lo dicen en español, pues, there's no problem. What I want you is to listen. What is the topic? What was the topic yesterday? In trying to have a conversation with you. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más vimos? ¿Qué más decía el tema? We use for a specific situation. Oh, yes. We use for specific situations. Yes. Very nice. What else? ¿Para qué más lo utilizamos? Hay un punto clave que nadie me ha recordado, ¿verdad? Sobre lo que vimos ayer. Que los command llevan y que no llevan lo otro que hemos visto. Welcome to the rest. Bienvenido a los demás. Thank you. Que no llevan sujeto. Perfect, Luciana. Yes. They don't have subjects, ¿verdad? El sujeto de los commands es el you, ¿verdad? Pero no está escrito. No está escrito. Solo dice, por ejemplo, stand up, please, ¿verdad? Y ya tal vez, si digamos, es una sola persona, le digo, hey, you, please, stand up, ¿verdad? Pero no lleva sujeto escrito, sino que va simplemente la estructura del verbo y el complement, ¿verdad? Stand up, please. Sit down, please. Read this page, please. Right? Okay. Muy bien. What else? What else can you tell me? ¿Qué más me pueden decir? ¿Podemos hacer oraciones o dar una instrucción negativa? ¿En negativo? ¿Yes or not? Yes. Yes. Don't. Yes. Perfect. Cuando utilizamos el don't, ¿verdad? Para dar una negativa, por ejemplo, ¿me ayudan a dar una? You don't listen. Don't speak, please.
Hello, Hilda, no lo escuché muy bien. Okay, ¿había alguien más que también me estaba ayudando? Ajá. ¿Cómo podemos dar un command en negative, in a negative way? You don't have a man. Ok, recordemos que no llevamos subject, ¿verdad? Don't drink coffee, ¿verdad? Muy bien, excelente. También, como decía Hilda, don't talk, ¿verdad? Don't talk. Ahí también estamos dando un command or una order, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasar a pasar asistencia para que empecemos ya de una manera más formal, ¿verdad? Con la clase y así podamos seguir con el desarrollo de lo que es la actividad que tenemos ahora. Muy bien. Yo voy a mencionar un nombre y ustedes me dicen present, please. Ana Daisy Fuentes Villegas. No, here, Ryan. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa, no. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Present. Ok. Heriberto Antonio Vargas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Ok. Iván Ernesto Elías. Iván Ernesto Elías, no present. No present. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Ya vamos sobre 2 semanas y no apareció. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, very nice. Nimián Elizabeth León. I'm sorry. What happened? Okay. Nimian Elizabeth León de Estrada. No está, ¿verdad? Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Oriana Acevedo. Present. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. Present teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay, very nice. ¿Alguien que se haya conectado ahorita y que no lo haya mencionado? Yo no, creo que todo, ¿verdad? Present teacher. Ana Fuentes. Sí. Okay, let me check this moment. Okay, very nice. Thank you. Okay, don't worry. Perfecto. No, el resto creo que ya. Ok. Muy bien. El día de ayer vimos sobre los commands, ¿verdad? Vimos sobre los commands. Perfect. Creo que ahí no hay ninguna duda. Vamos a tener una pequeña actividad ahorita en los breakup rooms donde no voy a necesitar o ustedes no van a necesitar cuaderno, no van a necesitar el student book, nada más que una conversación que quiero que ustedes entablen, ¿verdad? Una conversación básica con el compañero que les toque.
Por ejemplo, se van a saludar, se van a preguntar como si fuera primera vez que se conocen, el nombre, dónde trabaja, ¿verdad? Para utilizar WH question. You have seen WH question before, ¿verdad? Ya han visto la WH question antes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, para preguntar yes. Where, what, when, yeah. How, right? Eso yes. Creo que lo vieron en el módulo anterior, ¿verdad? Ok, vamos a utilizar eso. Por ejemplo, para preguntar, where do you work? Y luego también, what is your job, ¿verdad? Etcétera. Es una conversación que quiero que ustedes hagan. Quiero que no vayan a generar una conversación pensando en español, ¿verdad? Pues pongamos en práctica un poco lo que les dije ayer. Tratemos de que sea una conversación que salga de la nada, según lo que vayan contestando sus compañeros y todo eso, ¿verdad? Porque eso es lo que me interesa. Lo que más me interesa ahorita es que ustedes hablen y no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a cometer errores, ¿verdad? Entonces vamos a tener 10 minutos para generar una conversación bastante productiva, ¿verdad? Donde podamos hablar sobre muchas cosas. Ustedes son libres de decidir sobre lo que van a hablar. Yo simplemente lo que quiero es escucharlos hablando English. What I want you is to listen to you with the English speaking practice today. I want you to listen using a simple present, using frequency adverbs, using third person and everything we have seen in this class. Y todo lo que hemos visto durante esta clase, ¿verdad? Eso es lo que me interesa ahorita. Ok, entonces voy a hacer los breakout rooms y les pido que todos participemos, ¿verdad? Por favor, que utilicemos el micrófono y que estemos atentos. Si estamos chateando con alguien, ahorita pausemos el chat, ¿verdad? Pongamos en silencio lo que es el teléfono o donde tengamos, ¿verdad? Si tenemos WhatsApp web abierto también. Para que podamos, no haya interferencia. Lo que me interesa es que ustedes practiquen, ¿ok? Everything is clear? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, ahorita va en este momento. Hello, Karina. Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm sorry. I'm fine, thank you. And you? Fine, fantastic. Okay. And tell me, Irma, where do you work? I work in restaurant. Restaurant? Yes. I am cashier. And what is the name of the restaurant? In Suchitoto. Sorry? Suchitoto. Suchitoto. Restaurant, restaurant. Suchitoto. Okay. What is the location? You working? Do you know where is the address, the direction? The direction of the restaurant? The direction is my work. Yes. Final quarter. Street. Okay. Okay. Is in San Salvador. Entonces como, vaya, empecemos como, hi Carol. Where are you? Or, no, who are you? Es como, ¿cómo está? Who are you? Uh-huh. How are you? Solo lo estoy anotando. Uh-huh.
Who are you? Y ahí viene usted. Okay. ¿Usted cómo se siente ahorita? Me siento mal con esto. Es que hoy el teacher, ahí está el teacher, ya lo vi, hoy me mató. Ya, ya lo vi. Me dio así, ¡pum! Solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que más me cuesta a mí. No, pero es que por eso es esta actividad. De aquí para allá voy, ajá, a implementar esto, porque me interesa que perdamos ese temor, ¿verdad? Por eso les digo que no anoten nada, no, nada, sino que den. Ah, no anotamos. No. Ah, anotando estaba yo, no, ya la conversación. No, que salga natural, ¿verdad? Como que si ustedes se encontraran y quisieran hablar de algo que ustedes quisieran hablar, ¿verdad? En ese momento, valga la redundancia. Pero, ah, no, pues sí lo puso bien difícil. Ajá, ahí pregunta. No, pregúntense, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? ¿Verdad? ¿Quieren inventar los años? Igual, no hay problema. Si quieren decir dónde estudia, dónde trabaja, cuánto tiempo tiene trabajando ahí. Ya tienen las herramientas para hacer ese tipo de preguntas. Una conversación básica, natural, okay, ¿verdad? No anotar nada, simplemente speak. Okay. Ok, vaya pues, Caro. Ok. Vaya. Ah, pues ya nos congeló a las dos, vaya. Sí. Vaya, démosle con lo que podamos. Hi, Caro. Hi, Luciana. Who are you? Very nice. Very nice. Sí. Caro, where do you, ¿cómo se dice? Where do you work? I clinic Dr. Castro. Oh, okay. I work. Uh-huh. I work clinic Dr. Castro. I work in Dr. Castro clinic, ¿verdad? Ah, okay. Ay, ya ve. Okay. No, relax. You're doing good. Lo están haciendo bien. Okay. And what do you do? Work. What do you do? What do you do? At your work or in your work? At your work. Uh-huh. Mm-hmm. What do you do at your work? At the work. I am medical assistant. Yes. I working medical assistant. Okay, si va a decir que soy una, está bien, ¿verdad? I am a working assistant medical, right? Pero la pregunta le dice, ¿qué hace en su trabajo? ¿Verdad? Entonces ahí usted dice, I write notes, I make appointments. Okay. Relax, okay. relax, okay? Okay. I call patients, where are you from, Brenda? Huh? Where are you from? I am from in San Salvador. Ah. What do you do? I do in my house and eating my family. Or eat. What do you drive? Ah. Yes, I drive my car to office. You drive, Brenda? I not drive. Not drive. I not drive. I don't drive. I don't drive.
Yes, yes. How many pets? No, I know pets. What? Do you run with your pets? ¿Qué si usted corre con sus perros? No. No. I rarely. But yes. No, I never. I never. We go to the park this centenary. Yeah. Yes. I go to. She is very, very, very energetic. ¿Cómo es energética? Energetic. Energetic. Así es. And. Okay, sería para la edad sería how old are you, verdad? Yes. Ah, sí, 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 how old are you? How old are you, Olga? I don't remember. Okay. And you? Okay. And you, Jessica? Okay. Do you remember? One minute, he did me a favor and What time do you go out at your house? I leave my house at maybe 7 o'clock. Yes. 1 hour. Yes, I just take my travel is for 1 hour to go to my work every morning. You know? At night? At night, what time do you? I leave my work at 7:30 p.m. and I go to my house maybe at 7 p.m. So I just have 1 hour to take my dinner, and after that I start the classes. You too, right? Sometimes I arrive at 7 p.m. Okay. But the traffic in Soyapango in the downtown is yes. Very very hard. Near to Plaza Mundo. It's a real between Plaza Mundo to my house, I arrived at my house from Plaza Mundo. For this reason. And you, what is your favorite country? It's in Spain. Spain, why? Barcelona. In Hungary, this place. Why Spain is your favorite country? Why Spain is your favorite country? Because there are places that I see in the TV. Want to know.
In. No lo haga, no lo haga porque no me recuerdo. Eso va progresando. I don't hear you. Okay. In accent. Mire, ¿y por qué no se la toma? Question. Teacher, how do you say? Pregunta lo que quieras. Ask whatever you want. Ask whatever you want. Mm-hmm. Okay, Nelson, ask whatever you want. Okay. Where do you study the high school? The high school, okay. I study Inam. Mm-hmm. Inam is a high school. It's located is in Mexicanos, near to University of El Salvador. In you? But you? Huh? I study in. Marce? Yes. 1 year. I don't know. It's what is next to the zoo? Excuse me? Next to the zoo. Next to the zoo. Okay. Next to the sink. And do you have children? Yes, children. No. I don't have children. And do you have, what do you do usually when do you stay in your work? What activity do you rely on? What activity do you usually rely in your work? Okay, excellent. Okay, perfect. I was checking different breakout rooms and there were some good conversations and you were trying to speak, and that's what I want. That's the objective of this activity. But I would like to listen to someone trying to tell me about the experience you feel as an English speaker at this moment, because since you started practice this, you become an English speaker, because now you try to speak English, you are asking questions like, where do you work? How many years have you worked for the company? Where do you study, or what do you do at your job, etc., right? So that's perfect. Y como lo dije, no quería que anotaran, ¿verdad? Que eso era lo crucial. Lo que quería era que ustedes hablaran lo que se les viniera a la mente, ¿verdad? De inicio creo que muchos se quedaron como, ¿de qué hablamos? Ay, no tenemos de qué hablar. Bueno, veamos, ¿de qué? Pues, y empezaron, ¿verdad? Quizás a hacerse este tipo de preguntas. Pero a medida que ustedes fueron preguntando, se iban, sí, esto es lo que vi, aquí me sirve esto. Y de repente ustedes iban hablando, ¿verdad? Porque ya tenían una previa. Entonces, lo que implica que me gustaría escuchar, what is experience? I don't know, Carolina, if you can tell me what was the experience
of your conversation? Que me diga cuál fue la experiencia de su conversación. Oh, pues. English, right? Okay, English. Try to tell me name. Quisiera decirle difícil. Difficult. Ajá, difficult. Difficult. Pues. Because you got nervous. Yes. Because este no manejo, pues no manejo las WH question. Okay. Difficult for me, ¿verdad? Okay, yes. Okay. Okay, perfect. Thank you. I don't know if you can tell me, it is Elizabeth Salazar, if you can tell me what was the experience for you. Hello, it is Elizabeth Salazar. Okay. Se me había bloqueado el mouse. Okay. Okay, my experience was difficult. I am nervous, yes. Nervous. Is the experience very important? Speak English and listen. Yes. And the work that my partner is. Okay, perfect. Okay. Excellent. Okay. Heriberto Antonio Alas, I would like to listen to you about the experience you had with your partner talking about some special topic that you talk, right? But I would like to listen to you. How was the experience for you? It's a good experience, but really is difficult. Okay. Mm-hmm. We don't drive. No, no manejamos. We don't handle. We don't have many vocabulary. Yes. Okay. I think that this is a one stop in the conversation. Okay. After that, the conversation is fluent. Okay. Carlos and Mia talk about this. About the traffic, the traffic that daily we are having. Yes. Day that from my work to my house and vice versa. Okay, vice versa, yeah. And then we are talking a little our jobs. Okay. And only that. Perfect. Okay. Very nice. I'm happy to listen to those kinds of experience. Okay. I don't know if you, Olga, can you tell me how was the experience you
had in your conversation? Hello, Olga. Are you there? Okay. Olga. Hi, hi, hi. Okay, okay, okay. Sorry. My experience was difficult, but too very important. Yes, yes. Because I am listening to my partner in a very interesting she have the same occupation with me. Ah, okay. I feel very nice. Perfect, excellent. Okay, thank you. Okay, let's see. Let's see, Louisiana, can you tell me how was the experience? My experience was a bit complicated, very complicated. Okay. Because I don't understand words. Mm-hmm. And little things. No. No, okay, se dice, teacher, ¿cómo se dice cómo formular? To form a conversation, to form sentence. Conversation, yes. Okay, okay. Perfect, excellent. Let's see, Ana Marisol, I would like to listen to you. Hello, it was nice, and I met the new classmate about thing, her job, and it was nice experience. Only that. Perfect, perfect. Okay, let's see, Joanna. Would like to listen to you about this experience. How was this experience? Okay, my experience was very interesting because my brain was running. Mm-hmm. And to be honest, I don't remember the last topic. Okay, okay. But it's important too because I knew more information about Nelson. Ah, perfect, perfect. Excellent. Let's see, Nelson, can you tell me your experience about this conversation? It was interesting, but in the beginning is so difficult. It's difficult. Yeah, for course. Because, yes. Start the question. This. Okay. Only this. Okay, excellent. Perfect. Okay. All of you have told me that you feel like difficult, complicated to make sentences, to create a conversation or to form a conversation, okay? But if you can listen, o si ustedes han estado escuchando, todos me han hablado en inglés ahorita. All of you have tried to speak in English. So what we need is to practice more, okay? Heriberto told us that we don't have enough vocabulary, and that's why sometimes the conversation stop there. ¿Verdad? Okay. Pero una de las claves es, okay,
tenemos vocabulario en lo que hemos visto, ¿verdad? Yo les he dado vocabulario para una conversación. El problema es que como no hemos tenido este ambiente de speaking, ¿verdad? Que yo les diga, hablen. ¿Okay? Porque yo ahorita les dije, ok, speak whatever you want. No les di un tema, sino speak whatever you want. Porque lo que me interesa es que el inglés vaya saliendo natural, ¿right? Ok, entonces hay palabras que ustedes las saben, pero de los mismos nervios se les olvida. Y ya después que termina la conversación, usted dice, yes, hubiera dicho esto, ¿verdad? Que esta palabra, yes, hubiera. Cuando me preguntó esto, yo era esto lo que iba a decir. Ok, pero es los mismos nervios. It's okay, that's normal, right? Recordemos que apenas estamos en básico 2, ¿verdad? But it is good to have this experience. Vamos a tratar una vez a la semana de tener esta hora de conversation, ¿verdad? Porque ahorita casi nos llevamos una hora. Pero es importante y a mí me interesa que llevemos a ambas cosas, ¿verdad? Ahora lo que ustedes tienen que hacer para que se les vaya haciendo más fácil es siempre de leer un poquito sobre el vocabulario que ustedes tienen ahí. Porque yo les he dado vocabulario, ¿verdad? Casi cada clase lleva un poquito de vocabulario. Leer a qué, sobre qué se refiere, para qué se refiere. Y háganse una autoconversación. Let's do an auto conversation, ¿verdad? Self-conversation. Usted se puede preguntar, por ejemplo, in my case, right? Okay, Jonathan, how are you today? I'm happy. I'm happy today because I'm free of working. Okay. And where do you work? I work at English Corporativo as a teacher. And you? I'm just a student. Okay. Where do you live? I live in Pastepec, un ejemplo, ¿verdad? Perfect. I don't live in Pastepec, I live in Samuel. Very nice. Yes. Y así, ustedes háganse estas autoconversaciones. It sounds crazy, ¿verdad? Suena loco, suena... Este teacher ha venido fumado hoy, ¿verdad? Lo que ustedes pueden decir, el teacher ha venido fumado. It sounds crazy, pero funciona. Si ustedes hacen eso, van a ir acostumbrando su mente a una conversation, ¿verdad? Y no se pongan nerviosos, como cuando alguien les pregunta, ok, what do you do at your job, ¿verdad? Y usted se queda como, ¿qué me dijo? Y pues está pensando, ¿qué me dijo? Usted se siente como estresada, estresado, nervioso, right? Ok, si no, empecemos a manejar esa self-conversation. But perfect, you're doing good. Perfect, excellent. Ok, vamos a dar un repaso sobre lo que vimos ayer, ¿verdad? Ayer vimos sobre los imperatives, right? ¿Verdad que los imperativos son los que vimos ayer? Yes. Okay. Okay, excellent. Entonces, los imperativos nos sirven a nosotros para darnos lo que es commands and orders, right? And here we have some parts and we talk about imperative, and it says imperatives are verbs that create an imperative sentence, a sentence that give a command or an order. When reading an imperative sentence, it will sound like the speaker is bossing someone around, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los ejemplos. Como dice, una oración que da un comando, una orden, y que cuando leemos un imperativo suena como que si alguien está mandando a todos alrededor, right? Ok, por ejemplo, sit down, please. Suena como una orden, ¿verdad? Don't forget your homework. ¿Verdad? No olviden su tarea, ¿verdad? Ok, be on time at work tomorrow. Estén temprano al trabajo mañana, ¿ok? Entonces, dijimos que los imperatives suenan como eso. Y acá tenemos una lista de las que hicimos ayer, ¿verdad? Imperatives. Perfect. Entonces, en el libro, acá tenemos una actividad donde dice, pero esta vamos a terminar esta actividad para pasar luego a la siguiente, ¿verdad? Tenemos acá donde dice, stay a frequency of activities I do in my work. Use expression to use urgency or commands. What are the three things you do every day in your workplace? ¿Cuáles son las tres cosas que usted hace todos los días en su trabajo? What is something you never do in your workplace? Que es algo que ustedes nunca hacen en su trabajo, ¿verdad? Entonces, y usted va a hablar con su... Vamos a poner nuevamente los trabajos en paperwork, ¿verdad? En los breakout rooms. Vamos a volver a dar los breakout rooms. Y aquí tenemos, miren, estas dos preguntas las vamos a discutir, ¿verdad?
sin escribir. No write, don't write anything. Simplemente speaking. Luego nos vamos a pasar a sobre esto, vamos a leer este párrafo que está acá y vamos a contestar lo que está acá. Right? Everything is clear? Yes. Okay, excellent. Y luego sorry, vamos... teacher, I don't listen. What is the page in the book? 24. Okay, thank you, teacher. Okay. Okay, don't worry. It's page 24. Okay. And then we're going to answer this part, ¿verdad? Para donde tenemos acá, miren cómo dice, read about Mr. Wilson, check the correct sentences and correct the wrong ones. Acá tenemos, dice, hay que revisar las que son correctas y luego hay que revisar las que no están correctas, ¿verdad? Hay que corregirlas. And correct the wrong ones. Cuando dice aquí, incorrect, las que están equivocadas, wrong ones. Entonces aquí dice oraciones que están equivocadas, ¿verdad? En cuanto al frequency adverb, recuérdense que el frequency adverb dijimos que va primero subject, luego frequency adverb y luego el verb y luego el complement, right? Solamente con el verbo to be es que va primero el subject, luego el verbo to be y luego el frequency adverb, ¿verdad? Ok, entonces aquí tienen que revisar todo esto. Por ejemplo, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager, ¿verdad? Every day I check emails. Aquí ustedes pueden ver si hay error o no hay error. Ustedes lo van a chequear, ustedes ya lo saben. Yo en este momento yo me olvidé del inglés, no entiendo mucho, ¿verdad? Ustedes lo van a corregir, ¿ok? Y luego tienen esta acá. Y ustedes van a hacer esto. Luego dice acá, based on the reading in part one, write a similar paragraph. Van a escribir un párrafo similar a este. Similar, ¿verdad? No es que este, sino similar. A ustedes le van a cambiar el nombre en esta actividad. Luego de eso vamos a practicar esta conversation y vamos a leer esta otra parte, ¿verdad? Donde este es un email text, un email message. Lo vamos a leer y lo vamos a ordenar. ¿Cuál es la first, second, third and fourth? ¿Verdad? Según el orden que está acá, el número hay que ordenar aquí qué es lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? First, ¿verdad? Y aquí ustedes buscan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, dice, these are some of the tasks for this month. Estos son una de las metas para este mes, ¿verdad? Task for this month. Task. Las metas para este mes. Entonces, aquí ustedes van a leer y van a ver cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿verdad? Ok, perfecto. Y luego bajamos a esta converse, no, pues solo abrir la página 25 y la 24, de la que vamos a trabajar en este momento. Ok, everything is clear? So. Yes. ¿En qué tienen dudas? In the paragraph, page 24. Uh-huh. In the second paragraph, in the complement, last, el último espacio. Este. Sí, porque, no, sí, ajá. Porque dijo de completar, pero el recuadro de arriba tiene dos espacios, antes de, después del número y al final. Entonces, okay. El de completar. Ok, aquí dice que hay que buscar las que están, dice, check the correct sentences.
and correct the wrong ones. Aquí están las oraciones, ¿verdad? Ustedes, si esta está buena, lo que van a hacer aquí es, van a poner una pleca, ¿verdad? It's correct. Un ejemplo, un ejemplo. Y si dicen esta, he writes reports every day. Ay, Dios, aquí no sé, y se queda usted pensando. Le pone una X, ¿verdad? Que está incorrecta. Y luego escribe cómo tendría que ir correctamente. Ok, ok. Thank you very much. Ok, así sería esto, ¿verdad? Y luego, y así con todas. Usted va a ver acá lo... Ya le di la estructura. Ustedes ya tienen todo cómo va, ¿verdad? Qué posición, qué parte. Entonces ustedes lo que van a hacer es eso. Y luego acá, este... Ah, no, esta página no. I really need the Ajá. Ok, sí. Sí, esta es la otra que le di, ¿verdad? Yes. Ok, y esta es la otra. Esta es la otra parte. Hasta acá. Hasta acá. Ok, sería página 24 and 25. ¿Ok? Ok. Hoy sí, todo está clear, right? ¿Todo está claro? Yes. Ok, perfect. Yes, teacher. Ok, vamos a hacer los breakout rooms. Ok. Ok, there you go. Ok, Nimian, necesito que acepte la solicitud para que pueda reunirse. Excelente. Siempre lo da bien. Emerson. Dime. The first paragraph. Paragraph. ¿Qué página? Perdón. Lo que pasa es que había tenido problemas para conectarme. Ok, page 24. Hello. Hi, teacher. Hi, me dijo Heriberto que había tenido problemas, que la aplicación le sacó, pero que ya va a ingresar nuevamente. ¿Quién era? Heriberto era, ¿verdad? ¿Con el que le tocó? Oh, no me apareció nadie. Ah, ok, es que dice que la aplicación lo sacó. Estoy esperando que vuelva a ingresar para poderlo. Ah, vaya, yo ya estaba trabajando. No, it's okay, it's okay, it's okay. The report itself, yes. And okay. You? I
always check email and I make reservation and contact client. Okay, me too. Okay. Okay. What is something you never do in your workplace? What is something you never do? For example, I never, I don't know, take a nap. Take a nap es como dormir en el trabajo. Ah, okay. Dormir en el día, ¿no? Yes, es como yes. Una siesta. Y es una siesta, una siesta. Night, así se dice, night. Nap, nap. Take a nap. Nap. Take a nap. Take okay. A nap es una siesta. I never use the cell phone. Cell phone, yes. Okay. I never eat in the work. Okay. Only that. And I never. I never. Estoy pensando qué más, teacher. Okay. No puedo hacer ahí en el trabajo. Okay. Lo básico, ¿verdad? Lo más sencillo que usted se acuerde para que se le haga fácil. Ajá, que estoy pensando qué más. Es que quiero decir cómo. Lo que no puedo hacer es como faltar el respeto a algún cliente. ¿Cómo se dice faltar respeto? I can't. No, I can't. Cuando usted dice can't, ya le agregó el not. I can't. Pero faltar, ¿cómo se dice, teacher? I can't be disrespectful. I can't be disrespectful. Respectful. Okay. No, es que nosotros decimos, ¿verdad? Por eso les digo que es bien difícil cuando lo decimos en español, porque nosotros decimos, no le puedo faltar el respeto. Ajá. Entonces yo trato de traducirlo del español al inglés. Ajá, pero entonces, yo sé que es muy diferente. Sí, usted trata de buscar como no. Faltarle el respeto, ¿verdad? Pero en inglés, cuando usted dice don't be disrespectful, si usted lo traduce literalmente, le dice no ser irrespetuoso. Okay. Ah, pero es la forma correcta de decir I can't be disrespectful with clients, ¿verdad? Or customers. Yes. Thanks, teacher. Okay, welcome. I can say be polite. Oh, okay, pero ajá, sí, porque ella lo que Luciana quiere decir es que no puede ser respetuoso, ¿verdad? Ahora, lo que sí ella puede decir es, I have to be polite with my clients. Tengo que ser amable con mis clientes o respetuoso con mis clientes. Okay. Thank you. Okay. Quiero ver, what is something you never do in your workplace? Don't never clean in the office. Ahí no dice cuántas, solo qué es lo que nunca hace. Ah, okay. Ah, pues dos. Don't never cook in the office. Don't never clean in the my office. Okay. Next. Okay. Solo una, cuando utilizamos el never, ya no tenemos que utilizar el don't, porque ya estamos diciendo nunca, ¿verdad?
O sea, I never clean. Okay. Uh-huh. O I never. Pero sí para el subject. El subject sí, solo el auxiliar es que no, porque como el never ya significa nunca, ya nos está dando una negativa, ¿verdad? Ajá. Porque si usted dice I never cook in the office. Ah, I never cook in the office. Usted ya está diciendo, yo nunca cocino en la oficina. Ya el never le hace el nunca, ¿verdad? Es un negativo. Uh-huh. Ok. Ok, perfecto. Es el equivalente a limpieza. Clean. Yes. Clean. Uh-huh. Yes, clean the office, clean the garden, clean the house, clean the apartment. For example, I never clean a pool. Pool. Uh-huh. I never clean a pool. Sí, yo nunca limpio la alberca, ¿verdad? O la piscina. Okay. Conversation. Brenda. Hello, Brenda. Creo que tiene problemas con el internet. Hello. Hola. Hello. Me sacó, teacher, de la pantalla. Ah, ok. Ahorita la voy a agregar, permítame. Bye. Me sacó de la pantalla. No, este internet sirve. No lo puedo dar de gratis. Qué barbaridad. Yeah. Ya, vamos a las oraciones. Yes. Okay. Uh-huh. Here's a sentence. His name is John Wilson. Yes. Les agregué a Nimian acá porque ella no tenía pareja, para que así vayan ustedes tres acá. Vaya. Okay. Gracias. Okay. Brenda y Nimian. Sí. Hello. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Nimia. Hola. Hola. Brenda. Hola, Nimia. Vamos con la segunda actividad. Ya contestamos las preguntas. No sé si usted las había hecho. Sí. Vale. Como esas no las íbamos a escribir, solo las íbamos a conversar. Vale. Hoy vamos con la segunda actividad de las preguntas. ¿Con el segundo recuadro o la corrección del texto? Es donde vamos a hablar las oraciones. Okay. Hello. Okay. Sí. Here's sentence is true.
is above the country. Something on July 22nd. I am always busy. Busy. I think it's okay. Never. What? I never in the bathroom. In the afternoon. No, I think I fall out. Pasamos a la otra. Fala portugués. Yes. Okay. Ya, ya. La columna no es malo. Es malo, mami. Okay. This listen to your teacher and have the conversation. Then practice with a partner. Okay, if you are in yourself. Okay. I really never read that memo. Wait, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. In the morning, and the sentences say he often attends meetings in the morning. That is in not the afternoon. Ah, perdón. Dice he often in the paragraph say he generally. Mm-hmm. Generally, donde dice. The more generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Okay. Uh-huh. Entonces. Yes, but yes, it's wrong. No, the four yes. Seconds is wrong. Yes. We can put them. He generally. Yes. Generally attends meeting in the morning. Okay. 10 minutes. No. Okay, what about the fifth sentence? Okay. The final sentence for me is 1, 2. It's one, okay. Because in the paragraph. Okay. Part three, they said, posted on the reading. In part one, write a similar paragraph about that you do at your job. Uh-huh. I quería describir. Ah, aquí hay que escribir un párrafo parecido, ¿verdad? Dijo él, al de arriba. Activities, ¿qué hacemos? A ver. Inventemos uno. Okay. Pongámosle pues otro nombre. ¿Cuál nombre? Ajá, podemos ponerle, qué sé yo. In his company, in my company, we always have events. Oh, pero always and usually is the same because the always is 100%, 100%. And usually yes. It's 90%, o sea, so.
but in the box, John say that in his company we always have event. He don't say usually. Okay, but usually in always is the same because it's not the same. It's 10% less, ¿verdad? No es lo mismo. Yes. Ajá. Yes, but for me it's true, porque es poco lo diferencia, because oh no, maybe that not is the same. Say I always get up early. And I usually get up early. O sea, no es lo mismo decir yo me levanto siempre temprano a usualmente me levanto temprano. Bueno, ok. Ajá. Entonces it's false. Yes. It's false because it's false. It's 90%. Yes. He always has even in his company. And the number 7. In his company, yes. He has to go to the conference on July 22nd. Yes. Yes. It's correct. He has. Yes, to go a conference. Yes. Esas son expresiones to state. Como expresiones que son urgentes, como it's really, a very important and I really need, okay. Yes. Expression to a state or urgence. Okay. And I am Mark. Okay. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's a very important. Right away. Okay. Okay. Now, the part number 5. Pair work. Read the email and organization the activity Guadalupe needs to do by importance. Okay. Lo del correo, ¿verdad? Yes. Vaya, que tenemos que seleccionar de lo very important and I... ¿Cómo se dice cuando no son tan importantes? I don't know. Bueno, from Daniel Ruiz, Travers... Sujet, very important. Travers.com. Okay. Puede ser is important o la otra puede ser less important, menos importante, ¿verdad? Puede decirlo. Less important. Important. The very important or less important. Ajá. Very important or less important. Okay. O puede ser is not important, ¿verdad? No es importante. It's not important. Okay. Subject very important. That for this month, que son como that for this month, como las metas del mes, ¿verdad? Que habíamos task. Dicho. Yes. Task. Like a homework. Sure, well. Okay. These are some of the tasks for the month. Ahí le dice, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez.
You have 3 days to do it. 3 hours each day. Call the new client from the last 3 weeks and give them the catalog information for you. You have today to do it. It's where, Leo? Where do you live? Well, I live in Lourdes. Where do you live, Xiomara? I live in Paraíso, de Osorio. Is in San Salvador? No, it's in La Paz. Oh my God. Is a long that here. Yes. Okay. And where do you go? I don't know. Okay, I'm sorry. Les agregué a Heriberto porque no tiene pareja, entonces para que trabajen los tres. Okay. Oh, very nice, because your conversation is nice. Thank you. Okay. Welcome, Heriberto. Heriberto, welcome. Hi. Sorry. Hi, Heriberto. I work about the fair job. In this moment I'm writing about the July 21st and July 22nd in the date. He has two conferences on July 21st. Is that correct? What? In the number seven. He has to go to the conference on July 21st. I think it's correct. No work. Por el 22. Porque no es el 22, es el 21. The correct is 21st, July 21st. Mm-hmm. You okay, Emerson? Okay. Three. Luego podría ser. ¿Qué más? Receive collectors at 3 p.m. ¿Qué sería recibe? Que recibe pago de colectores hasta las 3 de la tarde. Pero, ¿cuál es la palabra, la palabra para escribir hasta? Hasta. Until. O si quieren poner el horario, from tales horas to tales horas, ¿verdad? Por ejemplo, from 8 a.m. to 2 p.m., un ejemplo. Ah,
por ejemplo. Sí, es así. Entonces, yo qué opino es que podríamos probar de pronto primero contactando a los consumidores, estos proveedores. Entonces. Esa es la primera. Ajá. Entonces, for you, the number one is contact the first three potential customers. Más que nada por el orden lógico. The number one. Usted tiene razón cuando pues se fijan que dice it's very important to send to the latest sales report. La palabra is very important. Mm-hmm. Yes, I can understand that. But I think to do a new welcome letter is necessary first contact the three potential customers. That is, I think. Okay, entonces, bueno, o sea, podría ser de pronto. Entonces, esa sería la nada. La primera. Contact the first three potential customers. Okay, the first. In the lead from Mr. Sanchez. Mm-hmm. And the second activity maybe is call the new client. Okay. I really need you to contact. ¿Cuál puse en la primera, Nina? First three potential customer in the list from Mr. Sanchez. ¿En qué página está ese señor Sánchez? En la 25. ¿En cuál está usted? Yo estoy en la página 25, la de un correo. Ah, vaya. Brenda. Hola. Y en la segunda puso call all the new friends from the last 2 weeks. Yes. Okay. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. A moment, please. Right away. Hey. One change. And I am Bree. Yes. Okay. I really need that memo, Bree. Just a memo. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. It's memo. That memo. Okay, thank you. Okay. I'm Bree and you are Mark. Okay. Oh, I'm Mark and you Bree. First I am Mark and then you. You are Mark. Okay. Okay. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right. A conversation. Rapid the conversation. Okay. And you, Mark. I, Bree, and
you, Mark. Okay. In the past term, I was Mark. Oh, okay. I start. I really need that memory. Yeah, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. Finished, teacher. Hello, you finish all? Yes, teacher. Yeah. Oh, perfect. Okay. Okay, you write a report. Les tocaba escribir un reporte también, ¿verdad? Bueno, un texto, mejor dicho, a text. ¿Lo hicieron también? No. La parte en la esquina de la página 24, parece que decía. Hay un pequeño detalle. Ok, ahorita. Ahorita lo vamos. Ok, very nice. Pero sería, o sea, útil, con la información de nosotras o lo inventamos. Dele un poquito más para abajo, please. Move it a little bit around. Yes. Okay, it says, based on the reading in part one, write a similar paragraph about what you do at your job. Okay. Now it's clear, right? Yes. Perfect. Bertoni. Agarra el tomate de la refri. Sí, pero hace pepito, parece. Clínica. ¿Está lavado, hijo? A ver. Iba a seguir con el párrafo. Vaya, ok. Yo porque ahí eso me da la idea principal de dónde ubicar. Ok. Vaya. Ok. Y luego, el segundo. The second, call the new client. The new clients from yes, this is the second. La tercera para usted, ¿cuál sería? Eso es tercero. I really need your contacts. The first. Really? No. 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 Esa. Para mí es la última, porque
Para mí lo porque último. Entre paréntesis le dice, you have 3 days to do it. O sea, tienes 3 días para hacer esto. Uh-huh. En cambio, antes de eso va, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, to order each day. Lo que pasa es que también arriba dice finalmente visita 2 tiendas en Santa Tecla. Finally visit the 2 stores in Santa Tecla. Para mí, ese sería el finish. ¿Por qué el fin? Porque... Es que... Bueno. En el correo, si usted lo lee, le está diciendo las actividades. Uh-huh. Y al lado de cada actividad, le está diciendo cuánto tiempo tiene uh-huh. para realizar cada uno. Okay. Entonces, lo primero, I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sánchez. You have 3 days. Ahí le está diciendo... Que tiene 3 días para contactarse con esos 3 clientes. El siguiente, call the new client from the last catalog. Regards catalogs. Okay. Catalog. La batería se está agotando. Tráeme el cargador, porfa. Dale. Denme un segundo que se me está acabando la carga. Ya vengo. Ok, paperwork. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog. Catalog. The first activities. Visit the 2 stores in Santa Tecla. What do you think, Emerson? You have 2 days to do it. Ya pusimos lo de hacer la lista. Visitar las 2 tiendas, creí. This is a first activities. Uh-huh. Porque en base a eso va a mandar el report. Okay. Visit the 2 stores in, because she has to. 2 days. 2 days. And she has 2 days to do it 2 hours each day. Yes. The first is she needs contact 3 potential customers, and the second will be the last sentence.
The last 3 weeks. He visits the two stores in Santa Fe. Ve. She have to visit the two stores. And entonces, ¿cómo quedaría? La primera es la... The first is the contact. Right. Yes. The second, that call. Visit. And the third visit. Not second. The second call because she need put the acuerdo. How do you say acuerdo? About the... I think that the second... She, primero... Will be... For me. She need to think about the contact. The second, she need to call up with the person. And the third, she need to visit. Because she... Antes, before. Because antes necesita ponerse de acuerdo para irlo a visitar. For me. Oh, the visit is the store, not is the client. Right. Yes, but the important that the task for this month are depend that the frequently that she has. Hi, teacher. Hi. Pensamos que se había ido. No, es que acá está lloviendo fuerte, entonces tuve un pequeño problema con la señal. Me tocó conectarme con el teléfono, luego volvió la energía y todo. Allá. Nos imaginamos, dijimos, a saber si estará dando refuerzo ahorita o se fue, dijimos. No, siempre estoy pendiente. Sí. Hello, my name is Luciana Renders. I work. Ahorita ya estamos solo haciendo la última actividad que se nos había olvidado. Ajá, me imaginé que también se le había olvidado. Casi a todos se le había olvidado. Ajá. Ok. Le voy a dar a lo más unos 2 minutos porque ya creo que casi el tiempo se nos da. Sí. No problem, teacher. Ok. Mar y Pri. Okay. Mm-hmm. Mar. Lo leemos, digamos, usted y Nimian, y de ahí Nimian y yo, y así nos turnamos si quiere. Nimian, Mar, se llama Mar. I need you speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Why or what? Okay. Hello. Hi. Okay. Muy bien, creo que hoy ha sido una de las clases donde menos he tenido que participar, ¿verdad? Yes. Sí. Y es excelente porque ustedes han sido los que han estado practicando todo, ¿verdad? Y ustedes son los que han estado
guiándose en las tareas y todo, perfect. That's cool. Ok, fíjense que tuve un pequeño problemita con el internet, ¿verdad? Entonces, un momento que perdí la noción de todo, ¿verdad? Se fue la energía, como tenía conectada la laptop y tenía energía, entonces puse el wifi del teléfono, me la levantó, en eso que se volvió la luz, vino la luz, perdón, entonces ya me conectó nuevamente con el wifi, un solo molote que se me hizo que ahí me perdí un par de minutos, pero creo que también algunos de ustedes tuvieron problemas, ¿verdad? Yes. Ok, entonces te voy a explicar un tema que este es fácil, ¿verdad? Hoy les voy a dar una pequeña introducción porque necesito que lo sepan y mañana le vamos a dar un repaso más fuerte. Y también vamos a dejar para mañana la revisión de esta actividad que hemos hecho por el hecho del tiempo. Ok. Ok, vamos a ver. Me avisan si pueden ver la pantalla. Yes, right? Yes. Ok. Yes. Hay un tema que se llama need to and have to. ¿Cómo se le llama? Need to. Need to. Need to. Have to. Have to. Have to. Ok. Estos son verbos, ¿verdad? Son verbos need to, have to, pero hacen una función como que si fueran un modal, ¿verdad? El modal es como could, might, might, ¿verdad? May, etcétera. Entonces hacen como un modal. ¿Por qué? Ah, lo vamos a ver más adelante. El need to. Ahora dice, use, ok, vamos a ver si me ayuda Luciana Renderos a leer esto. Use who's to tell about what you feel as necessary. Ok. Use just to talk about what you feel as a necessity. ¿Verdad? Yes. O sea, need to. Vamos a hablar. Vamos a utilizar el need to cuando nosotros queramos hablar sobre algo que es una necesidad, no una obligación, sino una necesidad, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos, cuando utilicemos el need to, es para hablar sobre lo que es una necesidad hacer, ¿verdad? Por ejemplo, I need to drink water every day. No es una obligación, pero es una necesidad para el hecho de estar saludable, ¿verdad? Entonces, por eso dice, I need to drink water every day. ¿Y por qué les digo que hace una función como si fuera un modal? Porque aquí ya vieron que tenemos otro verbo, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Entonces, la palabra compuesta es need to. Need to. Y luego le agregamos el siguiente verbo, drink. I need to drink water every day. Acá sí es una oración completa, donde llevamos subject, el need to, o el have to, dependiendo de lo que ustedes utilicen, el verb y el complement. La estructura que hemos venido viendo. Entonces, acá hemos utilizado el sujeto I. Pero si quisiéramos utilizar tercera persona, también el verbo sufre modificación. ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y luego tenemos I need to work. ¿Verdad? Aquí en este caso es una necesidad. ¿Por qué? Porque quizás hay que pagar los biles de la casa. Entonces, es una necesidad trabajar, ¿verdad? Para poder llevar el sustento a la casa, para poder pagar, ¿verdad? Aparte, claro, es una obligación, pero es una necesidad también trabajar, porque si no, no tuviéramos como quien dice lo que hasta la fecha tenemos, porque no tendríamos un salario. Entonces, también el trabajo es una necesidad. I need to work. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Ok. Yes. Y luego tenemos el have to. Vamos a ver si me ayuda Carlos Roberto a leer esta parte. You have to talk about something that you know is a must. Ok. Have to, dice, ¿verdad? You have to talk about something that you know is a must. A must significa que es algo que es una orden, ¿verdad? Una obligación. Algo que
toca porque toca, ¿verdad? Entonces, no es que si quiero o no quiero, no, es que toca, ¿verdad? Por ejemplo, I have to finish this report. Aquí ya no es una necesidad, sino es que tengo que terminarlo, ¿verdad? Porque si no, me echan del trabajo, ¿verdad? Si no, voy a tener una sanción por parte del trabajo. Entonces, es una obligación. I have to finish this report. Y tenemos la misma estructura. Sujeto, have to finish. Y luego el verbo, ¿verdad? Otro verbo. Y luego, this report. Ok. Y luego tenemos la otra. I have to work 8 hours. I have to work 8 hours. ¿Verdad? Entonces, acá también no es que necesitamos trabajar 8 horas, ¿verdad? Sino que tenemos que trabajar 8 horas. Si nos dijeran a nosotros cuántas horas quisieran trabajar, nosotros quizás pidiéramos 2, ¿verdad? Una, 10 horas. No pidiéramos las 8 horas, ¿verdad? Pero como acá es una obligación, hay que cumplir las 8 horas de trabajo. Entonces, es una obligación, ¿verdad? Perfect. Ok, lo voy a dejar hasta ahí para mañana poder darles un poco más sobre lo que tenemos que hacer, porque el tiempo se nos agota. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. No, ¿verdad? Ese tema no es muy complicado, por eso no le dejé mayor chance, pero no voy a ahondar hoy porque el tiempo se nos está agotando. Y de igual manera, pues mañana vamos a tener la chance de practicarlo ya más exclusivamente en cuanto a ese tema, ¿verdad? Ok, pero antes me gustaría saber si Heriberto tiene chance para quedarse conmigo después, 10 minutos después de que termine de pasar asistencia. ¿Heriberto? Ok, entonces cuando mencione su nombre, please try to tell me your present response, right? A ver. Ana Daisy Fuentes Villegas. Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexandre Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Claudia Ivette Samayoa Castro. No está Claudia. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok. Iris Elisa Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok, excelente. Iván Ernesto Elías. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Jessica. Rosemary. Julio Carlos Martínez. No está. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok, perfect. Para todos los mencioné de los que están acá, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Hello. Iris tiene acompañante, ¿verdad?
Hello, dear. Hi. Hello. Hi, teacher. Bye bye, dijo yo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay. Okay, so entonces, thank you for coming for the class. Gracias por venir para la clase. Los espero mañana. Mañana también vamos a tener siempre un momento to speak, ¿verdad? Un momento de speaking, porque es importante. Así que vengan preparados, que todos los días vamos a hablar hoy, ¿verdad? English, of course, en inglés, ¿verdad? Porque necesitamos meterle, ¿verdad? Como dijimos, vamos a meterle galleta al speaking también, para que cuando ya vayamos un inglés intermedio ya manejemos. Pero I feel so happy porque veo que podemos mantener una conversación básica, la logramos mantener. Y eso es excelente. Ok. Si tienen alguna duda o están haciendo algún trabajo y quieren consultar algo, no duden en escribirme. Aunque sea tarde, siempre estoy pendiente de contestar, ¿verdad? Ok, thank you very much. See you tomorrow. Have a good night. Okay. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Good night. Okay, Heriberto. InSafora always gives you around 10 minutes to talk with each student, different students, in order to talk if you have any doubt, alguna duda sobre lo que hemos visto desde de la primera clase. So this is the time when you can ask questions about something that you don't have like a clear idea or you have problems with. So in this case, we can help you with this part. Así que si usted tiene alguna duda sobre algo que tal vez no está muy claro o que tiene todavía algunas dudas, entonces aquí está la oportunidad para que usted me pueda preguntar y yo pueda ayudarle. Sobre todo lo que hemos visto desde la primera clase. Si hay alguna cosita que usted siente que le confunde o algo, here is the time. No, no, todo está correcto. Everything is clear, like salwate or like water? I like water. Like water, okay. Okay, for example, if I ask you something, okay, how often do you go to the gym? Hardly ever I go to the gym. Okay, I hardly ever go to the gym. Oh, perfect, okay. At what time do you have breakfast? Sometimes I have my I eat my breakfast at 6:30 a.m. In occasions I eat my breakfast at 9:15 a.m. In these schedules. Oh, perfect. Where do you work? I work at Handworks in Carretera del Puerto de la Libertad. Oh, mm-hmm. Okay. Perfect. And I live in Soyapango. Ah, you live in Soyapango. So it means that you have to travel far away. Yes, I have to go out to my house at 5:30 a.m. And I start working at 7 a.m. Oh, okay. It's too early. So, and I go out to my work at 4:35 p.m.
and I arrived to my house at 7 p.m. You arrived to your house at 7 p.m.? Yeah. Oh, okay, okay. Oh, perfect. Very nice. Okay. How many hours does it distance from your house to your work takes? Sometimes 1 hour and a half and sometimes 2 hours. And vice versa, and in the afternoon. The afternoon, yes. I have to make 2 hours or more. Or more. It depends on the traffic, right? Yeah. Okay, perfect. Very nice. Okay. Okay, let me tell you that your English comprehension is good, and you try to arrange the ideas in order to make conversations, and that's perfect. I invite you to continue in that way, because it is really important to write English, but it's really important to speak English too. And that's what I want. In this case, in this model, what I want is you to learn to how to write something, the know the structure, but I want you to speak too. And that's one of my purpose in this course, to help you to speak and to make like more confident in the moment to speak, to make ideas come to the mind quickly when you have in a conversation, in order not to make like buffering is when you do buffering. It's not because you don't know, but it's because you forgot what is the word that you want to tell, right? So, but thank you, okay? In general, I think that the more biggest problem is that I think in Spanish. That's the common problem. That I think that poco a poco. As soon as I practice. I will be superando. I'll be getting better. Getting better. Mm-hmm. Okay. Perfect. Let me tell you something. The best way to stop thinking into Spanish. Because that's normal. Everybody who learns English and Spanish is the first language. Of course, first we think Spanish and then we say, I will tell this in English. That's normal. But the best way to stop doing that is practice. Practice English every day. Speaking by yourself, speaking with a friend, speaking whenever or whoever you can. It will be it will be helpful for you in order to make improving your language skills, your abilities, your mind, your speaking, your listening. And but what we need is practice. Yes. Okay, thank you. So everything is clear, right? Everything is clear? Yeah. Okay. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, good night.